Miércoles Santo del Evangelio según San Mateo, capítulo 26, del 14 al 25. En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, se dirigió a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué me dan si les entrego a ustedes? Ellos se pusieron de acuerdo en 30 monedas de plata. Desde aquel momento buscaba una ocasión para entregarlo. El primer día de los ácimos, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quiere que te preparemos la cena de Pascua? Él les contestó: vayan a la ciudad, a la casa de tal persona, y díganle: el maestro dice, mi hora está próxima, y en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Los discípulos prepararon la cena de Pascua siguiendo las instrucciones de Jesús. Al atardecer se puso a la mesa con los doce. Mientras comían les dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Muy triste empezaron a preguntarle uno por uno: ¿soy yo, Señor? Él contestó: el que se ha servido de la misma fuente que yo, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Le dijo Judas, el traidor: ¿soy yo, maestro? Le respondió Jesús: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es quizá el hecho más desconcertante que narra los evangelios. La tensión dramática crece al constatar que el proyecto de muerte de los jefes del pueblo encuentran un aliado en Judas. Cuesta mucho pensar, en efecto, que Jesús haya sido traicionado por uno de sus seguidores más íntimos. Judas se convierte en modelo de los que rompen su vinculación con Jesús. La traición introduce el plan de muerte contra Jesús en el marco del banquete pascual. Jesús conoce lo que sus adversarios traman contra él, pero sabe también que su entrega responde al plan de Dios manifestado en las Escrituras. Los primeros cristianos percibieron la dificultad y recurrieron a las Escrituras para demostrar que incluso en un acto tan vil se cumplía el designio de Dios. Las razones de Judas Iscariote para cometer esta traición pudieron ser su amor al dinero, o la ambición, la envidia o la desilusión. La fidelidad de la mujer en casa de Simón contrasta fuertemente con la infidelidad de uno de los doce. Jesús domina en todo momento la situación y va marcando sus tiempos. No conoce todos los detalles del complot que sus adversarios han tramado contra él, pero está convencido de que su entrega responde al plan de Dios manifestado en las Escrituras. La cena de Jesús con sus discípulos tiene lugar en el marco de las fiestas de Pascua, en las cuales se recordaba cómo Dios había liberado a su pueblo de la esclavitud de Egipto. En este marco pascual, Jesús quiere resumir el sentido de su vida e interpretar el signo misterioso de su muerte. Hay una diferencia sutil en el modo en que los discípulos se dirigen a Jesús. Todos, menos Judas, le llaman Señor y reconocen así su autoridad y su poder. Judas, sin embargo, le llama Rabí, o sea, maestro, un apelativo que utilizan los adversarios de Jesús, y aquí tiene para Mateo un significado negativo. Judas habla como los enemigos de Jesús. No ha comprendido que Él es el Señor. Que el Señor los bendiga.
Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.